¿Quiénes pueden aplicar la alternativa de contabilización del impuesto diferido establecida en el decreto 2617 de 2022? Pues este decreto aplica para las personas naturales y jurídicas obligadas a calcular el impuesto diferido por el 2022 y que se han visto impactadas por el cambio en la tarifa del impuesto de renta complementario a causa de la expedición de la Ley de Reforma Tributaria 2277 de 2022, como por ejemplo, el caso de las empresas editoriales que pasarán de tributar del 9 al 15%, las empresas dedicadas a servicios hoteleros que también pasarán de tributar del 9 al 15% o incluso al 35% si no cumplen con los requisitos establecidos en la nueva versión del parágrafo 5 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Cabe mencionar que aquellas entidades que estén aplicando tarifas diferenciales con ocasión de la expedición de normas anteriores a la Ley de Reforma Tributaria lo podrán seguir haciendo durante el término de tiempo que fue establecido en la norma inicial que les concedió dicho beneficio. Recuerda que el decreto 2617 de 2022 permite que el impuesto diferido derivado del cambio en dichas tarifas pueda ser llevado a la cuenta del patrimonio en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. No obstante, este aspecto debe ser analizado por cada entidad de acuerdo a su situación específica. Si te gustó este tip, no olvides dejar tu like y compartirlo.